No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto. Mientras los confiados muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad. El gigante, llamado Hagrid, dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive. Dentro había un bebé acurrucado, Harry Potter, el niño que vivió. Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos, los Dursleys, hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Hagrid llevó a Harry al callejón Diagon para comprar una lista de material escolar de lo más raro. Poco después, Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén 9¾, dejando el mundo muggle bien atrás. Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador, esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slytherin. «En Slytherin no, ¿eh?», le susurró al oído el sombrero. «Podría ser genial. Todo está aquí en tu cabeza y Slytherin te ayudará a alcanzar la gloria». «¿No? Bueno, pues si estás seguro, mejor que sea Gryffindor». Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Soy Albus Dumbledore, vuestro director. Hogwarts esconde muchos secretos, Harry. Así que busca detrás de cada puerta. Pero recuerda que no todos los secretos merecen la pena. Lo que me recuerda que el pasillo del tercer piso está fuera de los límites para todo aquel que no quiera morir de forma muy dolorosa. ¡Papanatas, llorones, baratijas, pellizco! Cuatro palabras maravillosas, ¿no crees? Tu cicatriz debe ser Harry Potter. Soy Fred Weasley y este es mi hermano George. Hola, Harry. Te proponemos una cosa. En Hogwarts hay cuadros especiales. Y detrás de esos cuadros especiales hay premios. Pero está claro que no todo el mundo puede abrir los cuadros. Tienes que saber el santo y seña. Si nos traes grajeas con sabor a cera del oído, te diremos el santo y seña. Estaremos en la sala común de Gryffindor, que está cruzando el cuadro de la Dama Rosa. ¡Nos vemos por ahí, Harry! Slytherin Draco Malfoy ha cruzado corriendo esta puerta con una lechuza bajo el brazo. Creo que era Hedwig. Vamos tras él. Venga, Harry, vamos a encontrar a Hedwig. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el famoso Harry Potter. Soy Draco Malfoy y será mejor que me respetes. ¿Andas buscando tu lechuza? Mira que dejarla por ahí sola. Vuelve a casa con tu madre, Potter. Oh, lo siento. No tienes madre, ¿verdad? Bah, qué cosa más desagradable pasa de él. Los Gryffindors debemos permanecer unidos.
Venga, Harry, sígueme. Para subir, pulsa adelante en el controlador. ¡Vamos! Para saltar, acércate al borde y mantén pulsado arriba en el botón de dirección. Mira, hay otra pluma. Daré un rodeo y vigilaré la entrada. Será mejor que vayas a rescatar a Hedwig. Subir hasta arriba para salir. Si quieres echar un vistazo, pulsa el botón triángulo. Pulsa de nuevo triángulo cuando hayas acabado. Son muy venenosos. Pulsa X para lanzar un maleficio rechazo flipendo con tu varita. Así pararás esas cosas horribles. Y cuidado con los rastros venenosos de los caracoles. Usar los botones L2 y R2 para rotar la cámara. Puedes lanzar un maleficio rechazo flipendo desde esta vista. Mira lo que puedes encontrar en esta habitación para hacer el flipendo. ¡Hola de nuevo! ¿Te has dado cuenta de que esos caracoles venenosos brillan? A las cosas que brillan les afecta el maleficio rechazo flipendo. Esto es un bloque maleficio. Tu maleficio rechazo flipendo lo pondrá a un lado. Para mover el bloque maleficio, lánzale el flipendo. ¡Flipendo!
esto. Para mover un bloque maleficio tan alto como este, hace falta un maleficio rechazo cargado con flipendo. Para lanzar un maleficio rechazo cargado, mantén pulsado X para darle potencia al hechizo antes de soltarlo. Abajo y luego corrió por un pasaje secreto con una lechuza. Ahora estoy atrapado por estos libros encantados. ¡He perdido mi varita! Así que no puedo apretar los libros con flipendo. Usa el botón R1 para apuntar con tu varita los libros voladores. Luego usa el botón X para lanzar el hechizo. ¡Flipendo! Por aquí. ¡Ahí! ¡La he encontrado! Rechazo cargado con flipendo, se podría sacar a Hedwig de esos barrotes. Mantén pulsado el botón X para lanzarlo. Así que le abrí la puerta. A ver si Malfoy aprende a no tomarnos el pelo. Hola, soy Neville. También estoy en Gryffindor. Harry me ayudó a escapar de unos libros que aleteaban. Encantado de conocerte, Neville. Ven aquí. ¡Trepan! ¡Se me suben al cuerpo! ¡No puedo aguantarlo! Venga, Harry, vamos. Sígueme.